En el caso de Río Negro, pude plantearle al embajador y a todo su equipo, incluso con la presencia del agregado agrícola, la realidad y la importancia de Brasil como destino principal de las exportaciones de nuestras peras y manzanas, la importancia de contar con un estatus sanitario previsible para la temporada que viene, que permita el franco crecimiento de las toneladas que año a año exportamos con destino a Brasil. También el planteo, sin duda, de que Bariloche vuelva a ser uno de los destinos preferidos por el turista brasileño cuando la nueva normalidad dejada atrás la pandemia lo permita. Los más de 60.000 turistas brasileños que visitaron Bariloche el año pasado solamente en los 45 días de temporada de invierno hablan de la potencialidad y de lo atractivo que es Bariloche para el turista brasilero. Y es conocido por el embajador y todo su equipo en Brasil, y también la relación institucional y vigente y futura que tiene nuestra principal empresa de ciencia y tecnología como INVAP con el sector privado y sobre todo institucional público brasilero. Río Negro es una provincia con una importantísima relación comercial, bilateral e institucional con la República de Brasil. Y quedó plasmada la intención de que así siga siendo para el futuro.